Estamos, como siempre, en esta sala de conversaciones con los mejores deportistas de Colombia y del mundo. Y específicamente vamos a tener uno que ha hecho un impacto a nivel mundial en los últimos meses. Lesman Paredes está con nosotros y se conecta hasta la ciudad en donde normalmente hace todas sus actividades y donde ha crecido como deportista, en Cali. ¿Cómo estás, Lesman? Bienvenido a esta conversación. Hola, ¿cómo estamos? Pues muy feliz por todo lo que me está sucediendo y nada, motivado para seguir dando más resultados. Pues obviamente estamos tocándole la puerta a uno de los mejores levantadores de pesas de Colombia, que conforme ha pasado una evolución pues más o menos rápida, porque las lesiones han formado parte también de tu carrera deportiva, Lesman. Yo creo que a estas alturas puedes echar un vistazo atrás y darte cuenta pues de todos los obstáculos que has pasado. ¿Cómo te ves ahora con los ojos de adulto a ese muchacho de 13 años que por primera vez se encontró con las pesas? Bueno, la verdad muy, muy, muy maduro, la verdad, y más fuerte. La verdad, todo lo que me ha sucedido ha sido para mejorar y a cierto punto creo que también ha sido necesario que yo pasara por esos procesos y estoy más que lamentándome, agradezco mucho a lo que me ha sucedido porque eso hace la persona que soy hoy en día y la verdad soy muy feliz con todo lo que he construido, además de lo deportivo y también pues lo personal. Yo creo que vale la pena que vayamos también en algún momento de esa charla, pues compartiendo cuál ha sido esa responsabilidad que tienes contigo mismo con esa preparación académica, y eso creo que también va a caber en esta charla que tenemos contigo. Pero yendo otra vez un poquito a ese pasado, el que hayas escogido este deporte quizá no fue pues así amor a primera vista. Creo que lo pensaste un poco hasta que te enganchaste con esto, ¿no? Pues bueno, la verdad nunca, o sea, en mi familia nunca pues han habido deportistas. Yo creo que fui el primero, entonces nunca como hubo esa motivación de que alguien que me invitara a realizar algún deporte, ¿no? Y las pesas eran algo desconocido para mí. A mí, yo casi que fui a levantar pesas, fue por no quedarme solo en el barrio, porque mis compañeros con los que yo jugaba frecuentemente y las tardes ya no estaban. Entonces yo sentía que el barrio estaba solo. Y cuando yo pues investigué, me di cuenta que estaban entrenando la mayoría levantamiento de pesas. Entonces yo dije, bueno, pues yo también voy a ir para pasar tiempo también con mis amigos, y al final me quedé yo solo entrenando porque me gustó, me enamoré y vi ahí una oportunidad también de sacar muchas cosas y salir adelante mediante ese deporte. Lesman, yo creo que pues mucha gente no se imagina el tipo de ambiente que existe en las zonas de entrenamiento, en el gimnasio. Particularmente a ti, ¿qué es lo que más te gusta de esta convivencia que tienes pues con tus compañeros de selección, ahora ya mayor, pero también con esos entrenadores que te siguen apoyando en tus momentos más complejos y que se vuelve realmente un ambiente familiar? Bueno, mi personalidad es bastante abierta, yo soy muy, muy amigable, casi que con todo el mundo me la llevo bien, entonces se me da fácil tratar con las personas, entonces casi yo siempre soy el más amigable del grupo, el que todos buscan, el que da consejos, el que para todo. Entonces también cuando he necesitado de apoyo de las otras personas, pues la verdad me ha sobrado porque pues todo el mundo me ha dado sus palabras, sus consejos, los entrenadores también, la verdad me han servido de mucho apoyo en momentos donde como cualquiera uno tiene sus dudas y flaquea, pues ellos son los que lo invitan a uno a seguir y a seguir motivado prácticamente.
También que sabemos que eres producto de, pues de esa maquinaria que se tiene en el deporte para proyectar a estos valores estudiantiles, para poderlos meter también a las ligas y a todos los eventos de carácter nacional. Para ti, ¿qué significó el que te hayan escogido por primera vez y que pudieras competir en tu primer salida, precisamente en un deporte en el que pues son muy pocos también los que están ahí metidos en en el levantamiento de pesas? Bueno, el entrenador que me inició, él la verdad sabe cómo motivar a un deportista desde el inicio, porque siempre le tiene como, no, vamos a viajar y vamos a ganar y usted puede. Y entonces él siempre mantenía como con esa motivación, tal fecha del viaje, faltan tantos días para el viaje, tiene que entrenar, porque si falta, pues obviamente no lo va a llevar. Entonces eso como que lo envuelve a uno y lo enamora, porque a mí al principio, pues, lo que me enamoró fueron los viajes y los uniformes, ¿cierto? Entonces, pues yo veía que los otros compañeros viajaban cuando llegaban con uniformes y todo, entonces yo también quiero. Entonces, la primera vez creo que hubo una competencia en Jumbo, en la cual pues yo estaba muy emocionado porque iba a viajar con mis amigos, mi primer viaje. Y cuando yo fui, yo dije, o sea, conocer otras personas. Eso fue una de las cosas que también más me gustó, porque obviamente había más deportistas de otro municipio, hice amigos con los cuales todavía hasta el día de hoy pues tengo relación. Entonces eso fue algo muy bonito, esa primera experiencia y me sirvió muchísimo para seguir dándole. Bueno, Lesman, empezaste siendo un adolescente. ¿Qué tipo de transformación física viviste en esos primeros años? Porque es una exigencia muy grande sobre pues, todos los sistemas de un joven para enfrentar el levantamiento de pesas. ¿Cómo fue para ti esa transformación? Bueno, yo empecé a los 13 años y mi primera categoría fue 48 kilos. Medía alrededor de 1,56 m. A mi mamá no le gustaba porque ella decía que me iba a quedar pequeño y mi entrenador es bien bajito. Mi entrenador es bien bajito, entonces cuando él me iba a buscar a la casa, ella me decía, no, usted se va a quedar así como entrenador, bien chiquitico. Y el entrenador le decía, no, es que el que va a ser chiquito, pues va a ser chiquito. Y su hijo, pues, su marido es grande, entonces él puede crecer. Entonces, pues yo empecé y ya como al año de estar entrenando, me pegué el estirón. Y hoy ya mido 1,84. O sea, empecé en 1,56 y soy uno de los más altos de mi categoría, pues a nivel mundial. Y todo eso, entonces decir que pues me iba a quedar chiquito hoy en día, pues ya, eso ya es un mito que se quedó atrás. Y obviamente las pesas pues también ayudan mucho al desarrollo corporal y a mí se me da fácil, la verdad por mi biotipo, en ganar masa muscular y todo eso. Entonces es un deporte que se ha adaptado muy bien a mi físico y a todo. Claro. Pues imagínate de lo que empezaste, fue el doble de lo que ahora representas en tu categoría, pero has estado arriba también de los 100 kilogramos. Para ti, ¿cómo ha sido también este manejo de adaptarte a estas categorías, pues que son casi las más grandes de levantamiento de pesas? ¿Es complejo para ti mantenerte en una categoría? ¿Cuál te exige más, la de ahora o la que tenías en 105? Mira que a mí nunca se, o sea, a mí se me ha dado difícil subir de peso. Casi siempre se me dificulta. Casi que si no entreno muy fuerte me bajo de peso, porque casi no como, entonces pues mi gasto calórico es menor y mi metabolismo es muy rápido. Entonces tengo que estar entrenando fuerte para que así me dé hambre y mantener comiendo casi todo el día. Entonces cuando sube en 105 y todo eso, en realidad pesaba como 98 kilos, 96, o sea, mantenía. Solo que para esa competencia pesaba lo que tenía que pesar para ir en la otra categoría. Pero mi categoría ha sido 96, 94 cuando era en el pasado. Ahora sí tengo que subir a 102 porque es la que es olímpica ahorita. Entonces me tocaría trabajar para aumentar de peso. Claro. Pues para enfrentar ese proceso, pues
Has tenido también que pasar por la juventud, por esos campeonatos juveniles en donde también empezaste a brillar. ¿Qué es lo que recuerdas tenga más impacto en estas presentaciones juveniles que te ha ayudado a dar el salto a los élites y que no te cueste tanto trabajo esa responsabilidad de ser seleccionado nacional? Bueno, mi primer mundial fue en Kazán, ¿cierto? Fue en 2014. 2014 fue mi primera experiencia mundial juvenil, en el cual pues no tuve una muy buena experiencia, porque, bueno, quedé como séptimo, físicamente no estaba muy bien, porque como era mi primer cambio como de entrenar para un nivel nacional. Y ya a un nivel internacional, obviamente el sistema de entrenamiento cambia. Entonces no supe cómo llevar ese ritmo, no supe cómo adaptarme al otro estilo del entrenamiento nacional. Entonces llegué al campeonato con muchas lesiones. Entonces tenía dolor de la espalda, en la rodilla y en el codo. Entonces yo fui allá casi que medio. Pero sin embargo yo tomé la competencia muy bien. De hecho yo... O sea, yo dije, bueno, ese es mi primer viaje, y tampoco puedo decir que se define pues mi carrera deportiva. Lo único que tengo es que seguir entrenando y seguir mejorando, porque así como los que están de primeros, pues obviamente empezaron desde abajo y ahora después están allá, yo también puedo llegar allá. Obviamente tengo que tener mi proceso y seguir entrenando lo que necesito. Y eso me ha servido ya, que a pesar cualquier sea el resultado que tenga, pues obviamente sé que es un proceso por el cual he tenido que pasar. Mucha gente yo creo que tendrá también ese estigma de que este deporte quizás es demasiado para las articulaciones, para el sistema óseo. Para ti, ¿qué ha representado pues la mayor dificultad física? Obviamente son las lesiones, pero ¿han sido por una sobreexigencia de tu parte? ¿Han sido por falta de algún tipo de técnica? Pues a veces yo creo que eso va más con la fisionomía de cada cuerpo. O sea, cada cuerpo tiene una tolerancia pues, a las cargas y otro cuerpo pues, es diferente. Hay personas que yo veo que, por ejemplo, tienen una técnica no mucho mejor que la mía y yo veo que nunca les pasa nada. En cambio, yo siempre he sido muy riguroso con la técnica y frecuento muchas lesiones, muchos dolores. Entonces a veces eso ya es como del cuerpo de cada quien y de cómo pues resista pues a las cargas que son muy fuertes, esas cargas de levantamiento de pesas, pero con un debido cuidado, la parte médica, todos los fisios, todo, pues eso se va haciendo más ameno y se puede sobrellevar, porque lesiones he tenido más. Ahorita mismo estoy en cirugía, no sé si aquí... Madre, qué barbaridad. Tuve cirugía antier, el lunes, me operaron la cadera. Y, o sea, fue algo que ni siquiera fue de las pesas. Entonces, es algo que uno no sabe, o sea, el cuerpo de uno, o sea, es diferente. Cada quien, pues, le pasa lo que pueda resistir. Lesman, pues me imagino que pues como han sido más o menos cada año, sí, cada año, ¿no? Que has tenido estos problemas físicos, pues la paciencia, me imagino que pues has tenido que echar mano, no es tan fácil porque pues seguramente tú quieres seguir manteniendo cierto el ritmo, pero ¿cómo ha sido para ti también eso, digerir estos pequeños o estas pequeñas crisis para ti? Bueno, la verdad ha sido muy difícil, o sea, no ha sido fácil. A veces como que yo miro hacia atrás y digo, uy, ¿yo cómo hice para resistir, o sea, todo ese tiempo? O sea, yo, mi mejor momento antes de las operaciones fue en 2015, en el Mundial Mayores que tuve en Houston, donde yo estaba muy bien, estaba pronosticado para ir a Río, todo. Después, al año siguiente, fui al Mundial Juvenil, donde quedé campeón, y después de eso,
ya tuve una lesión en la espalda. Cierto. Me operaron en 2017, a inicios. Todo ese año, pues en recuperación. Como a finales de ese año, viajo a China a un mundial universitario y me lesiono un día antes de competir, la cadera. O sea, no había competido, viajo a competir y me lesiono. Y yo como, bueno, sigamos. Y me operan de eso el año siguiente, en 2018. Y ese año tampoco pude competir, porque seguía con dolores, me molestaba. Y yo era como, ay. Pero en el fondo lo que me sirvió mucho a mí es que tengo una muy buena creencia y mucha fe en lo que yo puedo dar. Y yo sabía que por lo que yo estaba pasando era algo que yo no podía controlar. Entonces yo decía, bueno, yo obviamente tengo mucho potencial por explotar, pero en estos momentos estoy pasando por una situación que no puedo controlar. Entonces lo que tengo que hacer es mirar cómo salgo de todo esto, esperarme, trabajar, escuchar recomendaciones de los médicos, hacer todo lo que tenga que hacerme, porque después yo sé que voy a llegar hasta donde yo, pues, esté destinado a llegar, ¿no? Pero sabía que una vez pasara todo lo que estaba pasando, pues obviamente iba a volver a mi nivel y a mucho más. Entonces eso fue lo que me tuvo ahí como dándole, 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 dándole. Y al final, pues, salió todo como pensé al principio. Pues es que sí, con todas estas pausas que pues has tenido para regresar, como dices, más fuerte, pues se quedó un poco atrabancado ese ciclo olímpico también para que pudieras ir a Tokio, que tuvieras esas cartas para llegar allá. Y también se atravesó pues la pandemia, que uno piensa que a lo mejor no afecta tanto en el levantamiento de pesas, pero yo creo que debe de ser duro también estar en la Sí, casa sin tener ese ambiente, fue ¿no? duro, fue duro. Imagínate que yo, para la pandemia, yo ya estaba bien, ya había vuelto a entrenar, estaba bien, y era mi primer evento internacional que teníamos aquí en Cali, como en marzo de 2020, y yo estaba entrenando súper bien, estaba súper fuerte. Y como a una semana, ¡puf!, todo cerrado, todo cancelado para la casa. Y yo como, uy, tanto tiempo yo parado y llegué y viro, no, me fui para la casa, no entrené, porque igual a nosotros nos decían que entrenáramos y todo, pero yo me fui, yo hablé con el psicólogo y le dije, no, psicólogo, tengo depresión, yo no voy a entrenar, voy a dormir, porque eso ya se acabó todo el mundo. Y si vamos a empezar, pues yo vuelvo a empezar. Igual yo ya soy bueno empezando de cero. Entonces me quedé en mi casa disfrutando también de mi familia, de mi mamá, que pues muy poco tiempo pasó con ella. Entonces, la verdad, la pandemia fue fuerte. Pero pues aquí estamos ya superando y tratando de salir y de seguir adelante. Pues todos estos momentos que pues agradeces tú también porque bueno, con la familia siempre hay que estar y pues qué bueno que pudiste sacarle el provecho al momento que era pues como incómodo. Pero ya Sí. que ya pasamos ese 2020, ¿qué te parece si saltamos al 2021? Que bueno, pues seguramente tú hiciste una planeación para llegar a los campeonatos del mundo. ¿Qué pasó? Que creció como bola de nieve, como se dice. Esa tremenda forma física al evento en China. Bueno, llegamos, empezamos a entrenar y ya estaban, la federación estaba cambiando de entrenadores, todo. Y pues la sinergia con el nuevo entrenador, la verdad, me ayudó mucho también, porque era una persona con la cual ya había trabajado, habíamos ido al campeonato mundial juvenil. Entonces, con él nos entendimos muy bien y planificamos que era llegar pues al mundial de la mejor forma. Y empezamos a entrenar, fuimos a Dominicana, donde la verdad no pensé que fuera a ser la marca que hice allá, sino que me motivó mucho los competidores de mi categoría. Porque ahí yo fui en 102, porque mi otro compañero de equipo estaba en 96, entonces
Cuando yo observé la categoría de los 96, yo dije, bueno, Vamos a esperar ahora la verdad he sí. perdido mucho tiempo, esa gente ya me lleva mucha ventaja, entonces pues yo Recayó traté de Juan Sánchez acercarme de le, Cuba. lo que más pueda a ellos y sí, al día siguiente competí y mejoré mi registro personal antes de todas las cirugías como 5, 7 kilos en mi primera competencia. Entonces, pues ahí ya quedé cerquita de ellos, casi que al mismo nivel, y seguimos ya entrenando, 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 ya enfocados en el campeonato del mundo. Tuvimos Ecuador como un mes antes del campeonato mundial, donde fuimos como a probar las salidas de qué íbamos a hacer en el mundial y eso, porque sabemos que eran muy fuertes para el arranque, entonces teníamos que sacar la mayor ventaja en arranque y tratar de que no nos sacaran tanta ventaja en envión. Entonces yo ya fui como a testear más bien mi arranque y ya en el momento del mundial pues yo estaba en mi mejor forma, gracias a Dios, tenía muy poquitos dolores, estaba muy bien, muy tranquilo y pues se dieron los resultados como esperábamos. Sí. Bueno, yo he visto ese video de la marca mundial que impusiste con los 187 kilogramos y se nota que tienes pues una rutina de calentamiento, de entrenamiento muy específica. ¿Qué es lo que a ti mejor te funciona? ¿Cómo haces ese camino para adentrarte en la competencia? Y la estrategia con tus entrenadores de buscar el peso adecuado para empezar en el primer intento y buscar en el segundo ese título mundial. Bueno, con el entrenador siempre hemos tenido muy buena comunicación, entonces con él dentro de los planes estábamos dirigidos a intentar romper el récord mundial. No sabíamos en qué intento era, si era en el segundo o en el tercero, porque todo depende de cómo se dé la competencia. Entonces, ya estaba con eso en la mente, yo habíamos escrito eso en el papel el día anterior, de los movimientos que íbamos a hacer. Y entonces, cuando empieza la competencia, empiezo yo muy tranquilo, a mi ritmo, calentando, y cuando yo veo que ellos, entonces dijimos, si ellos terminan en menos de 180, pues salimos en 180, aseguramos la medalla de oro y buscamos otro peso y después el récord mundial. Yo también estaba siendo muy conservador porque sabía que pues tenía que asegurar más kilos para el total. Entonces cuando yo hago la salida, que es 180, él me pregunta y me dice, ¿cuánto vamos? Entonces yo, siendo conservador, yo digo, no, pues si hago 185, ya he sacado tantos kilos para el envión. Entonces no, yo le digo, 185. Entonces él dice, bueno, y después me dice, no, pues vamos 187, igual tiene dos intentos. Entonces, ya si él me da la confianza, él es el que está viendo. Entonces, yo obviamente me pregunto. Si él me dice, vamos. Y fui y ya, o sea, la verdad me sorprendió. O sea, había entrenado obviamente lo suficiente, pero como el momento ahí en que uno lo logra, uno como que lo hice. O sea, no me la creía, no me la creía. Y sobre todo porque derrotaste a uno de los medallistas olímpicos, que pues eso también, quieras o no, pues es una carta credencial que es muy importante quitar de enfrente a un reciente coronado campeón olímpico. Sí, sabemos que la competencia iba a estar muy, muy, muy fuerte. Estaban todos los que habían ido a Tokio. Estaban, obviamente, uno pues nunca mira por debajo a los competidores, sino que pues, yo, obviamente, siempre estoy como enfocado en mí y en realidad siempre veo son las marcas que dejan ahí, no a los nombres que las hacen. Entonces, yo estaba enfocado en los récords mundiales, ahí es donde yo apunto siempre, porque pues los nombres que quedan ahí siempre van a estar cambiando, en cambio los números, pues, son los números que quedan, entonces siempre estoy ahí, siempre los estoy mirando. De hecho yo tenía en mi pantalla, tenía en el fondo del escritorio, tenía récord, tenía el nombre de los récords, o sea, la marca de los récords ahí, yo desbloqueaba mi teléfono y lo veía ahí. Lo bloqueaba y lo veía ahí todos los días, todos los días. Así sube desde que empezamos
Vas a entrenar con el entrenador. En esta participación de los campeonatos del mundo vimos también a Keidomar Vallenilla, que estuvo participando contigo, con el hombre de Venezuela. ¿Qué significa también para ti ver a otros latinoamericanos que están también pujando para imponerse a, pues a otras naciones que van marcando el paso? No, pues muy feliz porque a pesar de todas las situaciones que pasamos acá en Latinoamérica y todo eso, pues se sabe el potencial que tenemos y que obviamente si tuviéramos condiciones mejor, pues uno no sabe el potencial que uno podría desarrollar. Pero con todo eso que poquito y nada que tenemos, sacamos todo el esfuerzo, todas las ganas, todo, y le metemos para dejar siempre a nuestros países en alto. Entonces eso es algo que nos caracteriza pues, a nosotros como latinos y pues uno ver ahí a un compañero aquí vecino, obviamente también lo llena de orgullo. Pues con esta marca que tienes ya en la mesa, que te va a distinguir además pues para los siguientes meses de competencia, ¿qué marca esta base? ¿Hacia dónde va el siguiente paso para empezar a involucrar el resto del ciclo olímpico rumbo a París? Bueno, ahorita como estamos apuntando a una nueva categoría que sería 102, tendríamos que obviamente subir de peso y buscar a que nuestro rendimiento pues mejore. Obviamente también sabemos que pues, nuestro arranque es muy bueno y sería como tratar de mejorar ese envión para no quedar tan lejos del total de los otros deportistas. Pero hice muy buena marca en el mundial, creo que de hecho hice 400 de total en 102, que es la categoría de arriba, también hicieron 400, o sea, hicieron mi misma marca, yo siendo pues una categoría menor de peso, entonces el pronóstico es muy bueno, se pueden hacer muchas cosas, obviamente trabajando adecuadamente y con los pies en la tierra, pero esperemos a Tokio, yo creo que van a haber muy buenas sensaciones y vamos a lograr algo grande. Ya que estás hablando de a París, sí, de París, bueno, digamos que venimos muy frescos todavía con la mente de Tokio, pero bueno, también son 3 años que se van a ir volando, Lesman. Pero ya que estás hablando del envión, ¿en qué te gustaría hacer el ajuste en donde tú te sientas ya más cómodo para que sea el complemento de tu arranque? Bueno, es que, mira, como yo te hablaba del que cada cuerpo se adapta a ese deporte de manera diferente, yo por ser tan alto y tener extremidades muy largas, pues obviamente el envión se me dificulta más, ¿cierto? Porque hago un recorrido más largo que los otros competidores que tienen extremidades cortas, entonces se les da más fácil hacer el envión. En cambio, por eso soy muy bueno en arranque, porque tengo muy buenas extremidades largas y pues ahí la balanza al final pues da el equilibrio. Entonces lo mejor sería tratar de ajustar, hacer ajustes como en la cargada, en el jerk, que es lo que más se me dificulta también, y mejorar esas cosas y tratar de que el equilibrio pues sea mejor a mi favor para así poder pues tener competencias en las que uno pueda ir más seguro a disputar las medallas que en el total, que son las que importan ya pues a nivel olímpico. Pues yo creo que la gente a lo mejor no tiene la concepción del número de horas que tú también pasas entrenando y que ahora sí traemos a la mesa lo de tus estudios académicos con la ingeniería industrial. ¿Cómo has podido, pues conforme avanza tu carrera deportiva, ir combinando para llevar de la mano pues relativamente cómodo a la escuela y poder cumplir con las dos cosas? Bueno, la verdad, mi universidad en ese caso también me ha ayudado mucho, son muy flexibles a la hora de mis competencias y mis concentraciones, pero algo que me ayudó de todo eso fueron las lesiones también, porque ahí en ese tiempo y en la pandemia también aproveché mucho para adelantar, porque ahora mismo pues este año termino, pero si no hubiese estado y no hubiese pasado por esas cosas, pues obviamente
me hubiese tardado, yo creo, con unos 2 años más, y yo ya llevo 8 años y medio en la universidad. Entonces, lo que regularmente, pues, una persona normal se demora 5 años, a uno como deportista de alto rendimiento se tardaría 10, 11 años sin parar y solo pues matriculando materias cómodamente en los semestres cuando tiene muy pocas competencias. Entonces, así es como he hecho. Cuando tengo muchas competencias, pues le bajo mucho, le bajaba las cargas al semestre. Cuando casi no tenía, pues le subía y me mantenía así. Si tocaba, me tocó parar un semestre, solo un semestre me tocó como cancelar las materias, porque en ese semestre tenía los Juegos Nacionales, que son acá en Colombia, son cada 4 años, y pues la verdad era un evento muy importante, porque ahí volvía otra vez a competir después de todas las lesiones. Entonces tenía que estar pues bien, bien concentrado en eso, y pues ya, yo creo que en agosto ya estoy graduándome, en septiembre. Definitivamente que eso va a crear una gran fiesta en tu casa, porque deben de estar sumamente Claro. orgullosos ya. Las marcas mundiales, pues sí, están súper buenas, pero también el que tú puedas tener una vida productiva después del deporte hasta donde tú la quieras llevar. ¿Cómo te imaginas como miembro de la sociedad también una vez que te hayas graduado y que el deporte pues ya pase a segundo plano? Pues mira, yo antes pensaba, yo decía, no, yo no quiero nada relacionado con el deporte. O sea, yo quiero terminar el deporte y pues hago mi ingeniería y quiero dedicarme a algo así de la ingeniería y eso. Pero después, ya analizando, yo hice, bueno, yo he hecho ya una carrera, una vida en lo deportivo, entonces obviamente pues debería como irme por ese lado, porque obviamente he ganado mucho terreno, conozco muchas personas, se me haría más fácil desempeñarme en esa área, bien sea en la área administrativa, con mi carrera también, que se puede. Es muy complementaria. Entonces, pues yo creo que me dirigiría hacia ese lado, a buscar algo en lo administrativo, bien sea pues en la liga, las federaciones, empezar a hacer mi carrera ya después de que termine pues mi parte como deportista, y ya empezar a buscar ayudar a otros deportistas a que el camino de ellos pues sea más ameno. Claro. Bueno, obviamente no queremos jubilarte antes de tiempo, Lesman. Queremos que Nada. cumplas tu sueño de esos Juegos Olímpicos. Y bueno, pues este año, como dices, también es muy importante de afianzarte y que los demás se te queden viendo con todo el respeto que te mereces por esa marca del mundo. Como yo sé que tú eres, y nos dices que eres muy, muy abierto con la gente. ¿Qué grandes pesistas te están en la lista de tus amistades? Pues bueno, yo he sido muy amigo con el que quedó segundo en mi arranque, el de Canadá, que se llama Boy Santavi. Con Keidomar también soy muy buen amigo. Y con el medallista de plata en 81 kilos. Ay, es que mi amigo, y me olvido el nombre, es que tiene un nombre todo raro, Zacarías Bonat. Sí. Zacarías, también soy muy buen amigo con él. De Puerto Rico también tengo muy buenos amigos. De Estados Unidos también. O sea, casi donde llego, pues obviamente trato de hacer muchos amigos, muchos contactos. Casi siempre pues me llevo muy bien con la gente. A veces lo que me impide es un poco ya como la barrera ya del idioma, cuando se es Rusia y todo eso, y China y todo eso, uno como que no puede mucho acercarse, pero igual no trata de siempre donde va a dejar muy, muy, muy buenas relaciones. Claro que sí, en la vida siempre hay que caminar junto a esas personas que lo hacen a uno crecer y a ti estos grandes competidores te van a seguir haciendo más grande. Este año, para finalizar la charla, este año exactamente cuáles son esos objetivos que si los cumples vas a estar satisfecho para el 2023. Bueno, ahorita, como te dije, acabo de salir de una cirugía, la cual pues era algo que venía aplazando ya como desde 2019, que era algo, no era algo que me impidiera como entrenar y competir, sino que era algo que no debería estar ahí en mis entrenamientos, porque me sacaba como ese momento de concentración que uno debe tener.
Entonces, aprovechando que ese semestre no habían tantas competencias importantes, se puede decir, decidimos que íbamos a hacer la cirugía, que pues no era muy riesgosa ni necesitaba tanto tiempo de recuperación. El cirujano me habló de 2 a 3 meses, en el cual ya en el tercero podría retornar a mis entrenos. Entonces sería prepararme para los Juegos Suramericanos, que son en Paraguay, creo, o Uruguay, y empezar el ciclo olímpico con pie derecho en el mundial que tenemos en China. Obviamente tirando a los podios y ir buscando esos puntos de esa clasificación, que al final la regularidad la que uno esté compitiendo, no tanto como el que pues aquí competí bien, después no pude ir, sino que ya es como mantenerse en ese nivel y estar siempre en los 3, 4 primeros lugares para ir asegurando su cupo a París. Claro. Pues yo sé que te va a ir muy bien. En los campeonatos panamericanos ya eres doble medallista de oro. Seguramente vendrá una más en tu colección. Y lo primero que te deseamos es que salgas rápido de este parón y que muy pronto te sientas tan fuerte como lo viviste en los últimos campeonatos del mundo. Te agradecemos un millón que nos hayas dejado entrar allá a tu casa en Cali y pronto esperamos noticias tuyas, Lesman. Bueno, muchas gracias, la verdad, por estar al pendiente de todos nosotros los deportistas. Es algo que, una labor que se agradece, mostrarnos al mundo de cómo somos cotidianamente y que las personas nos conozcan más. La verdad, soy muy agradecido con ustedes. Nada, Lesman, que el público seguramente a través de esta página que nos has dejado con tus comentarios sabrán de los esfuerzos que se tienen que vivir para una medalla olímpica que seguramente está en ese horizonte. El mejor de los éxitos y un abrazo virtual. Bueno, un abrazo virtual, muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a Lesman y a ustedes por acompañarnos en esta charla. Nosotros los dejamos como siempre en su casa, aquí en la barra de deportes de Señal Colombia.